Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viviana. Ah, y yo soy Hugo, y esto es... ¡Zamora Vlogs! O Zamora Noticias, ya ni sé. ¿Qué pasa? Ay, es que estoy buscando una noticia que salió esta semana, pero no sé dónde está. ¿Y la buscas en esta montaña de información? Sí, pues es que me prestaron los periódicos, tengo que aprovechar. Oye, ¿y si sabías que ya hay mucha información en línea, verdad? Ay, sí, pero... nada como leer en periódico. Tú siempre tan nostálgico. Ay, poquito. Lo que pasa es que ando buscando una crónica de un evento al que quería ir. Pues, síguele buscando. Yo creo que tú puedes, campeón. Amigos, esto es Zamora Vlogs. No, pues ahí para mañana, ¿eh? Ahorita sale. No, sí, ahorita sale. Oye, ¿y de qué evento es la crónica que andas buscando? Ah, una convención de cómics. Vinieron dibujantes, hubo eventos y presentación de películas, varias cosas. ¿Y por qué no la buscas en línea? Por lo menos para saber cuándo salió. Oye, sí va. Ay, qué distraído. Aunque he de admitir que eres de los pocos que conozco que sigue leyendo crónicas en el periódico. Ni es que es un hábito. Quizá lo tomé del abuelo. Además, me encantan las crónicas. Ay, mira, qué curioso que toques ese tema. Mira, te voy a... sí. ¿Qué? Que la saco ahora del celular. Ah, mira, justo aquí está. Muchos seguidores tienen interés sobre el periodismo y los géneros que abarca. Bueno, entonces, ¿por qué no hablamos el día de hoy de eso? ¡Ay, claro! Como muchos de ustedes saben, el periodismo es una profesión dedicada a la búsqueda, análisis, redacción y difusión de información a través de los medios. Es parte del área de la comunicación y básicamente consiste en captar, filtrar y divulgar la información. En un principio era para los medios impresos, después fue para la televisión, la radio... y ahora también para internet en sitios periodísticos y redes sociales. El periodista busca mostrar de forma objetiva lo que sucede en nuestro entorno y en el mundo. Que unido a las descripciones del extraño agresor hacen creer que el chupacabras ha regresado. Por ello, se vale del video y el audio para mostrar hechos y sucesos relevantes. Es más, hoy todo mundo se ha convertido en reportero con su celular. Puede grabar eventos, incidentes, accidentes, declaraciones y sucesos de interés público. ¡Cierto! Todo comienza cuando el ñerifán escucha unos ruidos extraños que vienen de la calle y en eso ve gente colgando de la ventana. Pero no todos lo muestran de manera periodística. Es decir, que manejen la información y la traten para que pueda ser entendida con un mejor contexto. Eso hacen los periodistas. Y claro que en el mundo del periodismo, la información se usa y se maneja de diferente manera dependiendo de lo que se busque. Y es aquí donde entran los géneros periodísticos. ¿Por qué no vemos primero los informativos? Va, claro. Va, pero hagámoslo de forma diferente. ¿Cómo? Así, mira. Buenas noches a todos. Esto es... Zamora News. El noticiero de los blogueros que quieren estar informados de los memes, los videos virales y lo mejor de internet. Buenas noches, México. Buenos días, Pekín. ¿Pekín? Nos pueden ver en Pekín. Además, puedes activar la opción de subtítulos... por aquí. El día de hoy les diremos qué son los géneros informativos. En los géneros informativos se busca dar cuenta de la actualidad tal como es, con un lenguaje objetivo y claro. Además, se transmiten datos y hechos concretos para interés del público. Y no se emiten juicios de valor ni opiniones. Es decir, ¿no puede dar mi punto de vista o cómo me siento respecto a una información? No, hay que mostrar datos, hechos concretos, sustentados por quienes dan esa información. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, entre 1994 y 2006 se registraron 2.190 muertes maternas en Ciudad de México. Y en este grupo encontramos la nota informativa, que es un texto breve sobre un hecho reciente que tiene repercusión en la sociedad. Regularmente responde a las preguntas ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? La nota está formada por un titular, que es el tema de la noticia. La nota tiene la introducción de lo más relevante de la nota, valga la redundancia. ¿What? La nota tiene la introducción de lo más relevante de la nota.
¿Y el cuerpo, donde se presenta la información complementaria? Entre los géneros también está la entrevista, donde se busca y muestra la información directamente de un protagonista. También para conocer su historia, sus ideas, puntos de vista, opiniones y futuras acciones que pueden repercutir en el tema del que se habla. Cuando yo me coroné campeón del mundo, pues yo era ídolo de ellos, ¿me entiendes? Ellos tenían hijos y entonces me mandaban llamar. ¿Y si no iba, Jordi? Llevaban. Estos serían los géneros base en el periodismo y de donde se basarían los demás. Pero y eso fue todo esta noche. Esto fue Zamora News. Es divertido hacer un noticiero. ¿Juras? Párate a las 4 de la mañana para las ediciones matutinas de televisión o periódico a ver si dices lo mismo. ¿A las 4 de la mañana? Pues claro, hay que dar las últimas noticias. Lo que pasó antier ya no es noticia. Ay, pues no, pero uno tiene que mimir. Ay, Hugo, el mundo nunca mimi. Y por eso siempre hay noticias. Mejor tomaré la edición de la tarde. Bueno, también hay otros géneros del periodismo que no son tan inmediatos y que requieren de más tiempo de preparación. Hablas de los géneros interpretativos. Exacto. En este tipo de periodismo se basa la obtención y difusión... ¡Ay, una mosca en mi café! ¡Ay, la mastiqué! Ay, perdón. En este tipo de periodismo se basa la obtención y difusión de información con más detalles. Regularmente es a partir de una noticia o dato que tomará relevancia en algún momento. Una nueva investigación periodística bautizada como Papeles de Pandora reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y más de una veintena de exmandatarios evadieron miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Ah, claro. Busca relacionar el acontecimiento con un contexto de tiempo y lugar donde se desarrolla. Aquí hay relación de más datos presentados. Hay explicaciones, entrevistas de análisis, proyecciones a futuro, entre otros elementos. En este tipo de géneros, hay una combinación entre la información obtenida con la opinión del autor o periodista. Y dentro de estos géneros encontramos dos principales, el reportaje. Y la crónica. La crónica consiste en la narración de manera ordenada y detallada de una serie de acontecimientos desde que se inician hasta que terminan. Es por eso que la exposición de los hechos de una crónica sigue una narración cronológica. Aquí, el autor es un testigo directo de los hechos y cuando la presenta o la escribe, debe ser lo más fiel a los acontecimientos que pasaron. Hay que usar un lenguaje sencillo y directo, aunque puede usar algunos recursos literarios, pero siempre con la idea que relata acciones reales. Al igual que otros géneros, debe de tener una entrada que nos dirá el tono y ritmo de la crónica. También deberá tener un cuerpo, donde el autor informa y narra detalladamente los acontecimientos describiendo el lugar, las personas y acciones que pasaron. Y finalmente tendrá una conclusión con base en los acontecimientos que invita a la reflexión. ¿Ves? Por eso estoy muy interesado en conseguir esa crónica que te había dicho. Es como si hubiera estado ahí. Como si te hubieras sido disfrazado, ¿no? Sí, como un mega famoso. No, otra vez. Sí, como un mago famoso, un héroe de cómics. O un pequeño monstruo electrónico, ¿no? Creo que eso te queda mejor. Pues lo dirás de broma, pero en las convenciones son muy populares. Ay, mejor continuamos porque parece que te doy cuerda. Sí, y el siguiente género es también uno de mis favoritos. El reportaje. Y el árbitro dice, aguántenme. Es también uno de mis favoritos. El reportaje. El reportaje es una ampliación de información de interés actual. Es un texto más amplio que una nota informativa. Presta mucha atención al estilo literario. El reportaje sale de una investigación sobre algo que fue noticia, pero con recopilación de datos, testimonios, opiniones y posibles repercusiones. En este género tenemos también una entrada donde se habla del tema a tratar. Pero a diferencia de la nota informativa, continúa con un relato que da una exposición de hechos. Y es en esta parte donde también se usan otros elementos periodísticos que ya habíamos mencionado antes. Aquí se puede partir de una nota informativa, pero también usar declaraciones y testimonios obtenidos en entrevistas. Y hasta podríamos usar crónicas para enriquecer el relato. Esa es una ventaja del reportaje. Cierto, da una amplia capacidad de poder presentar la información de diferentes formas. Pero siempre buscando que el lector o espectador forme un punto de vista para comprender sobre el tema presentado. Finalmente, en el cierre de un reportaje, el autor puede dar un consejo, opinión o conclusión sobre el tema investigado.
Ah, ahora entiendo por qué en algunos lugares es mencionado como el rey de los géneros periodísticos. Claro, porque puede usar todos los demás géneros como apoyo. Además, en este género periodístico, la parte literaria juega un papel muy importante, porque usa muchos recursos del lenguaje para enriquecer la información que se presenta. Y las crónicas y reportajes en audio o video. Ah, así como hablamos que los planos, los ángulos, colores, sonidos y diálogos enriquecen el discurso audiovisual. De igual manera, un reportaje o crónica audiovisual pueden ser enriquecidos con todos estos elementos. Por supuesto, solo cambia el tipo de lenguaje. Y en todos los ámbitos podemos encontrar estos géneros periodísticos. En la fuente política, deportiva, económica, social... científica, artes y espectáculos. Así es. Aunque es más común que las noticias y entrevistas, las encontremos en diarios y noticieros. Claro, porque es mejor presentar información más concreta y actual. Y crónicas y reportajes podemos encontrarlos más en revistas especializadas y programas producidos para este tipo de materiales. Sí, porque la temporalidad cambia. Sin duda hay muchas maneras de informarnos. El periodismo es increíble. Ya sea que escribas o recopiles imágenes con la cámara, informar no solo se vuelve un oficio, también un arte. Y seguro ya también quieres hacer periodismo. Pues quién sabe, en una de esas me ves en las mañanas. En este punto de la ciudad, que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Mañanas. Ajá. O mejor en las noches, presentando lo último del día en la cultura y las artes. Pensándolo bien, a mí también me gustaría hacer, no sé, periodismo con investigaciones interesantes en salud o biología. Podemos hacerlo. Además, hoy en día tenemos acceso al internet. Nuestras redes sociales pueden ser la mejor ventana. Oye, ¿por qué no vamos con nuestra invitada de hoy? ¡Ay, vamos! ¡Vamos con ella! Ela Grajeda es académica de la UNAM. Imparte la materia de periodismo especializado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Trabajó como reportera en el periódico El Universal por 20 años. Ha sido directora de información en el gobierno de la Ciudad de México, coordinadora de comunicación social en la Asamblea Legislativa y en el Congreso de la Ciudad de México. Hola, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Hola, Ela. Viviana, Hugo, gracias por invitarme. Se los agradezco. Oye, Ela, cuéntanos, ¿de qué manera enriquecen los diferentes géneros al periodismo? Bueno, los géneros periodísticos son la forma en que tú vas a comunicar y vas a transmitir la información que tienes a través de los medios de comunicación o en redes sociales. ¿Y cuáles son estos los géneros periodísticos? Son la nota informativa, la entrevista, el reportaje, la columna, el artículo de opinión, la crónica y el ensayo. Y cada uno que utilicen ustedes es un distinto ángulo para presentar su información sobre un suceso o un hecho histórico. No es lo mismo entrevistar a una persona a que ustedes describan a esta persona y que hablen sobre ella. Son las diferentes formas de presentar tu información desde diferentes ángulos. Y esto va a enriquecer, sin duda, la forma en que vas a presentar tu trabajo. Oye, ¿y consideras que somos un país que lee o ve noticias? Lamentablemente no es una práctica común entre los mexicanos leer noticias o ver o escuchar noticias. Sin embargo, ahora con el boom de las redes sociales, este nos ha permitido tener mayor acceso a la información. Y los mismos medios nos aportan a través de sus plataformas, pues de redes sociales, la información. Sin embargo, tenemos un gran enemigo que hay que combatir y son las falsas noticias, las fake news. Cuidado, chicos, que no se vayan con la finta. Los fake news son una verdadera amenaza porque nos van a dar información falsa. Por eso siempre es muy importante que chequen y que con varias fuentes lean periódicos, escuchen los noticieros de tele, de radio, para que tengan un mayor acercamiento a lo que ustedes quieran conocer. Entonces, bueno, somos un país que lee, pero no leemos lo suficiente, desgraciadamente, y tenemos a la amenaza de las fake news que no nos ayudan en nada. Así que, aguas. Oye, ¿y tú crees que enriquece el periodismo a la literatura o viceversa? Bueno, yo digo que se alimentan ambas. No es casualidad que varios escritores o periodistas hayan ganado premios por sus obras. No es ninguna casualidad.
¿Por qué? Porque tanto la disciplina y el método que utiliza un escritor y un periodista van muy de la mano, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite, al escribir un libro tú tienes que investigar, al escribir un reportaje tú tienes que investigar, al escribir un libro tú tienes que utilizar una buena narración, escribir sin faltas de ortografía, aguas, ¿eh? Un periodista también tiene que escribir con ritmo, con hacerlo bien su trabajo y mucho, y jamás una falta de ortografía. Entonces, bueno, se enriquece tanto el periodismo como la literatura. Y para esto hay muchos ejemplos. Y yo les recomiendo que lean a periodistas y escritores que son periodistas y escritores al mismo tiempo. Han hecho trabajos muy reconocidos y han ganado premios, ¿no?, de literatura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Guillermo Prieto, a Manuel Paino, a Ricardo Garibay, a Elena Poniatowska, a Cristina Pacheco, Fernando Benítez, Fernando del Paso, José Revueltas, Vicente Leñero, René Avilés Fávila, Gabriel García Márquez. Bueno, la lista es interminable. Yo les recomiendo que lean, por ejemplo, un libro de Vicente Leñero que se llama El asesinato, el doble crimen de los Flores Muñoz, donde nos da ahí una cátedra de periodismo, porque él investiga y narra el crimen del que fue víctima una persona que era gobernador de Nayarit, de nombre Gilberto Flores Muñoz, y su esposa. Entonces, bueno, ni qué decir, ¿no? El tema de Elena Poniatowska, ¿no? Con él. Él ya tiene varios libros, una obra vasta, que también investiga muchos hechos como de Tlatelolco y demás, ¿no? La verdad, léanlos, les va a encantar. Se los recomiendo. Oye, Ela, ¿alguien que estudie periodismo debe dominar todos los géneros? Por supuesto que sí, si se van a dedicar al periodismo. Ustedes están más que obligados a saber cómo se hace una nota informativa. Deben saber que una nota informativa responde a varias preguntas: el qué, quién, cómo, cuándo y por qué y para qué, que no es una opinión o un juicio, y utiliza los datos duros, ¿no? Entonces, bueno, deben saber hacer entrevistas, eso es muy importante. El entrevistador debe de dominar el tema de lo que tú estás preguntando a tu entrevistado. Debes de tener un panorama muy completo sobre el tema que estás investigando y contextualizar tu información. Bueno, ¿qué les digo? El reportaje reúne todos los géneros periodísticos, y con mayor razón debes de saber investigar, trabajarlo y demás, tomar testimonios de las personas que estás entrevistando, describir lo que estás viendo. Bueno, no les digo, la crónica. La crónica es hermosísima porque ahí tú es uno de los géneros periodísticos que debes de ser muy observador, debes de conocer lo que está a tu alrededor, debes de describir las cosas que ves. Entonces, bueno, la verdad, el periodista está más que obligado, porque es su columna vertebral, es lo principal, ¿no? Y de veras, poco a poco, mientras ustedes vayan conociendo de estos géneros, se van a sentir realmente cada vez más interesados en este tema, créanlo. Muchas gracias por lo que nos has compartido, Ela. En un momento volvemos contigo. Yo encantada, aquí los espero para continuar con el siguiente bloque de la entrevista. Una parte importante en el periodismo se encuentra en las opiniones de los diferentes expertos y periodistas de trayectoria. Líderes de opinión que buscan compartir sus puntos de vista a la sociedad. De igual manera, hacer valer su punto de vista sobre ciertos acontecimientos de relevancia. Por eso, en los géneros periodísticos también podemos encontrar los géneros de opinión. La editorial es el más conocido entre estos géneros, pues es opinión del medio de comunicación, de un periódico, revista, canal, estación. Una editorial busca formar una opinión sobre un tema a destacar, pues se propone la postura de un diario, una revista o un programa de radio o televisión respecto a temas sociales, políticos o económicos de actualidad y de importancia. Aunque lo redacte una o más personas, siempre va firmado por parte del medio. La columna es un texto personal sobre temas actuales. Puede estar combinada de hechos reales con algunos ficticios en un texto breve y dejando ver el punto de vista del autor. Hoy en día aparecen tanto escritas como en medios digitales manejando
utilizando el mismo discurso argumentativo en ambos formatos. El artículo de opinión aborda un tema de manera extensa, dando el punto de vista personal del autor. Los autores son habitualmente personas con experiencia y trayectoria en el tema del que hablan. A veces pueden no ser afines a la ideología del medio donde se publica o transmite. Ten tu primera plana. Amenaza enmascarada aterra a la ciudad. Te dije que no es amenaza. Y yo te dije... Yo lo haré todo. Muchas veces pueden causar polémica y discusión entre la opinión pública. Y uno de los recursos más usados en el periodismo es el cartón. Un dibujo distorsionado de una persona, objeto o acción para expresar una opinión sobre un tema. Busca divertir y reflexionar a través de gráficos graciosos, pero apoyado de un texto corto que hace referencia a la ideología del autor o medio. Y al igual que los impresos, también podemos verlo en televisión o actualmente en redes sociales. De hecho, este género ha evolucionado a tal grado que podemos verlo transformado en memes, dibujos animados y otros recursos que se usan actualmente en las redes sociales. Hola de nuevo, Ela, estamos contigo otra vez. Oye, ¿por qué se considera el reportaje el rey de los géneros? Porque precisamente reúne a todos los géneros periodísticos, a la nota informativa, la crónica. ¿Cuándo es una opinión? ¿Cuándo es una información? ¿Cuándo es una investigación sustentada bajo distintas fuentes, entrevistas y demás? Es un maravilloso mundo el reportaje. Ojalá que más adelante ustedes, después de prepararse, logren conseguir esto, ¿no? Un gran reportaje y que ayude a la sociedad a eso. Recuerden, es una gran responsabilidad social ser periodista, no es cualquier cosa. Oye, ¿y podemos ver los géneros periodísticos en las redes sociales? Claro, los géneros periodísticos se presentan también en las redes sociales. Incluso vemos medios de comunicación que también tienen sus redes sociales, ¿no? Su Facebook, su Instagram, tienen acceso al Twitter, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, estos medios lo utilizan para llamar la atención de los lectores, de quienes están escuchándolos, de quienes están viendo. O sea, sin duda, las redes sociales han sido también una gran ayuda para la difusión de la información, ¿no? Entonces, bueno, hay una integración muy importante actualmente. Oye, Ela, ¿y hay una evolución en estos géneros debido a las nuevas tecnologías digitales? Sí. Primero, porque los periodistas han tenido que cambiar sus formas de trabajo. Hoy, un periodista ya no basta con que sepas leer, escribir, investigar. Ahora, un periodista tiene que ser multifacético. Tiene que saber un poco de tele, tiene que saber radio, tiene que saber manejar las redes sociales. Sin duda, tiene que saber desarrollar todas las plataformas para que su información, su reportaje, su nota sea escuchada, sea vista, sea leída. Oye, Ela, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Somos buenos entrevistando? Creo que son muy buenos, Hugo y Viviana. La verdad, me encanta cómo me entrevistaron y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Ela, muchísimas gracias por tu tiempo y toda la información y las opiniones que nos acabas de brindar. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre, en cualquier disciplina que estén, busquen algo que sea para el bien de la sociedad, que ayude a la gente, que la oriente, que la informe. Y no se vayan con las fake news. Siempre verifiquen sus fuentes. Muchas gracias, Hugo y Viviana, por la entrevista. De veras, me encantó y espero haber contribuido en algo. Aquí estoy para lo que se les ofrezca. Hasta luego. Bye. Cuídate mucho. Esperamos vernos pronto. Nos vemos. Bye. Ay, pues el periodismo es muy amplio. Podemos informar, opinar. También reflexionar y hasta divertir. Y muchas veces el periodismo puede trasladarse a la literatura. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, el libro de Truman Capote, A Sangre Fría, es una novela de no ficción basada en el asesinato de una familia de Kansas en Estados Unidos en los años 50. ¿Y habla de lo que pasó? Sí. Es como un reportaje, pero realizado de forma literaria. El autor realizó entrevistas a los policías y testigos, pero no solo eso, sino también a los asesinos. ¡Ay, qué labor! Digo, los entrevistó cuando ya estaban detenidos, pero fue un trabajo periodístico llevado a un género literario. Y seguro hasta hicieron una película. Pues, aunque no lo creas, han hecho algunas. Unas basadas en el libro y otras basadas en el autor mientras escribía ese libro.
Ay, pues las buscaré para verlas, hermanita. Pero primero lee la novela. Y así como este, hay muchas más entrevistas, reportajes, que han ido más allá del interés mediático y se han convertido en obras literarias. Y seguro México también tiene historias así. Muchas. Por ejemplo, Elena Poniatowska escribió Nada, Nadie, donde recopila relatos y entrevistas con personas que vivieron el terremoto de 1985. ¡Guau! Pues hay mucho que leer en estos días, Vivi. ¡Uy, siempre! Ni lo haré, pero después de leer mi crónica de la convención de cómics. Además, me daré idea para ir el siguiente año con un disfraz. ¡Uy, impresionante! Ya te dije que vayas de animalito eléctrico, pero no me haces caso. Ay, es que no es de tus mejores ideas. Pero esto es todo por hoy, amigos. Esto fue... ¡Zamora Blogs! ¡Suscríbanse!